Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Subo, ¿todo bien? Pero muy bien, acá estamos encerraditos en casa. Sí, todos, ¿no? Todos, Todos, todos todos. adentro. ¿Vos estás viviendo ahora en Buenos Aires? Yo estoy en Buenos Aires, llegué ahora en enero, antes de todo el lío. En realidad, bueno, llegué a fines de enero con todas mis cosas, mis petates de Mendoza y me acomodé acá en Buenos Aires justo antes de todo el tema de la pandemia. ¿Y en qué fase están allá? La verdad, no te voy a mentir, o sea, no No se sé. sabe. No sé, no sé, no tengo ni No idea. se O sabe. sea, yo creo que estamos en una fase 1 con ciertas flexibilidades, o sea, como que está ahí, no es como la cuarentena estricta, porque bueno, hay más gente circulando y como que hay, o sea, más movimiento, pero solamente lo esencial. Así que acá estamos guardados. Nosotros no somos Sí. esenciales todavía, así que estamos guardados. Sabes que cuando arrancaba este vivo, decía que iba a hablar con una persona quizás un poco multifacética dentro de lo que es el rol del arte, porque no te puedo encasillar dentro de la música solamente, porque la arquitectura también es un arte, eso, la fotografía también, y me parece que agarrás un abanico de cosas muy, muy, muy grande que me parece podemos llegar a hacer una rica charla. No me gusta Pero por llamarlo supuesto. entrevista, a mí me gusta charlar. Obvio, acá estamos charlando, yo tengo mi vasito de agua listo por cualquier cosa. Tengo el mate ahí, ahora te vi con el mate, dije, pucha, qué lástima no me lo traje, pero Anda a voy, buscarlo, lo te busco. espero Voy, lo sin busco problema. enseguida. No te hagas problema, no te hagas problema. Bueno, Hugo, hablando un poco de vos, sos mendocino, Mendocino, estás sí. ahora radicado en Buenos Aires, y empecé a investigar un poco de vos, y viajaste por el mundo con la arquitectura, pese que cuando empezaste a decidir estudiar arquitectura, a tu padre muy bien no le cayó, Ah, me sí. investigaste bien, bien Y ahí. bueno, había que Bien, informarse un poquito. bien, obvio, obvio, está muy bien. Pero bueno, creo que si la música es una pasión, la arquitectura la llevas muy adentro porque diste grandes logros y es una carrera bastante requerida a nivel nacional y de la que muchos se agarran, quizás como un salvataje, ¿no? Porque cuando uno está terminando quizás un secundario y le preguntás, che, ¿qué vas a estudiar? Y te dicen, abogacía, medicina, arquitectura o contador. Son las cuatro Total, sí. bases, ¿viste? Sí. Son como carreras clásicas, diría, sí. Exactamente. ¿Qué Todo, te llamó vos de la... todos los ¿Eh? padres siempre quieren, los padres quieren básicamente un hijo de cada uno, ¿viste? Yo tengo el caso de una amiga que uno es médico, ella es arquitecta y así, ¿viste? Como que cada uno tomó un rol. A mí me pasó que la música principalmente, bueno, estuvo muy presente en mi familia. Yo vengo de una familia que no son músicos profesionales, pero sí siempre estuvieron metidos en la música. Mi hermano es concertista de guitarra, pero odontólogo, o sea, se dedicó a eso. Y mi hermana inclusive cantó en grupos de rock, o sea, como que siempre hubo una presencia de la música muy fuerte, inclusive de mi padre, que mi padre escuchaba muchísimo folclore, o sea, amaba el folclore cuyano y tuvo la oportunidad de tener absolutamente a todos los artistas cuyanos, que, o sea, nombrame uno y estuvo en la casa de mi papá, o sea, en mi casa también, dando una serenata. Tuvo a Mercedes Sosa cuando Mercedes Sosa era joven, bueno, o sea, pasaron por mi casa un montón de artistas y yo estaba súper acostumbrado a ver una guitarra, a ver un arpa, a ver de todo, ¿no? Y en un punto, bueno, mi viejo se dedicaba, era mecánico dental y él quería que todos fuésemos dentistas. Y en un momento me pregunta a mí, ¿vos qué querés ser? Y yo le dije arquitecto. Imagínate, casi me cuelga de una palmera, porque era como que estaba bastante lejos. Me dice, mirá, fíjate, vos fíjate, podrías ver la posibilidad. Y la verdad que no lo dudé, o sea, porque desde chico siempre estuve muy conectado al arte, o sea, la música, yo siempre lo cuento, cuando tenía 5 años, mis dos hermanos me llevaban a cantar a la radio para el Día del Niño, me llevaban a peñas folclóricas, o sea, como que siempre, viste, hubo toda esa parte. Y me fascinaba dibujar, o sea, yo vivía dibujando y era como, era una obsesión de tener un papel en blanco Y eras bueno. y mirad, no sé, yo no lo puedo decir, pero no era malo, o sea, siempre me sacaba 10 en todas las materias artísticas en la escuela. Así que de verdad que bueno, estuvo muy bueno. Que me dejaron ser, ¿viste? O sea, todo lo que yo quería hacer, a pesar que quizás no le gustaba mucho, pero dijo, bueno, él quiere estudiar esto.
Y la verdad que, bueno, estudié en San Juan, que la verdad que estuvo, me fascinó. Yo siempre hablo muy bien de la Universidad de San Juan porque tiene una preparación bastante brava, ingenieril, te diría, pero también te dejan hacer la exploración por la parte del arte, ¿no? O sea, pero la verdad que salí muy bien preparado, tuve la oportunidad, con ellos gané una beca y me pude ir a Alemania, que eso me cambió muchísimo la perspectiva de todo. Abrió la cabeza, ¿no? Fue como que me rompió así el... Yo, imagínate, ustedes, bueno, en Rosario es como que es como casi una capital de país, ¿no? Tiene como una... Tiene la cercanía al río, es como que está muy conectada con Buenos Aires, entonces tenés como otros aires. Pero nosotros en la montaña, inclusive a mí me pasó que yo estudié en otro lugar muy parecido a Mendoza, que es San Juan. Entonces mi cabeza, yo siempre digo que es muy diferente la cabeza del montañés a la gente que vive en el mar, ¿no? Porque es como que somos más cerrados, es como que tenemos, viste, otra idiosincrasia. Y de repente ver Alemania, imagínate, yo te estoy hablando en el 2001, o sea, ahí me estoy delatando un poco la edad. Pero me fuiste justo, ¿eh? Me fui justo antes de todo el tema. Te fuiste justo. Fue todo un desastre. Y de verdad me acuerdo que veía cosas que yo me las había imaginado. O sea, cosas reales ahí. Decía, wow, esto es lo que... Básicamente, mirá, che, hay un montón de gente que saluda, hola, hola. Yo los saludo, ¿viste? Yo soy remetido. Yo me meto, ves, ahí Cristian. Está hola. Bien, está bien, está bien. Hola. Hay que saludarlos a todos. Sí, pues si no, que se queden. Si no, después se van y no. No, no, se tienen que quedar con nosotros acá. Así que no, la verdad que estuvo buenísimo. Porque me empezó a preparar arquitectura para muchísimas cosas que hice después. O sea, la disciplina, el tema de... A ver, yo me considero una persona disciplinada, pero también... con apertura, o sea, no soy, viste, como muy estructurado a veces. Sí lo soy para disciplinado, pero no cerrado sería, ¿no? Totalmente. Porque, por ejemplo, ahora me pasa que yo trabajo de arquitecto y soy músico. Entonces manejo las dos cosas, no sé cómo. A veces me pregunto, digo, uy, mira todo lo que hice hoy. Bueno, pero es por eso, es por esa disciplina de organización, ¿viste? Decir, bueno, poner cajitas e ir haciendo cosas. También te metiste un poco con la fotografía y viste que la fotografía tiene su clásico, iconistas y canonistas. ¿De qué lado estás? Mira, yo te soy sincero, para mí la fotografía fue un descubrimiento, porque a mí me pasó que yo era una persona súper tímida, era una persona, vos si me conocés en la primaria, me llevaba bien con todo el mundo, pero era muy metido en mí, ¿viste? O sea, como siempre dibujaba, hacía caricaturas de todo el mundo y hasta ahí me llevaba con todos, pero era como bien nostra, ¿viste? Así es como estaba muy metido. Y en la secundaria me pasó lo mismo. Entonces la universidad me sirvió muchísimo para poder explorar y para poder hacer cosas y la fotografía vino ahí. La fotografía al principio empezó relacionada con la arquitectura, empezó con esto de fotografiar edificios sin gente y después empecé a decir por qué estoy haciendo esto. Y dije, no, tengo que empezar a... Y la copié un poco, mirá lo que voy a decir, a Frida Kahlo y empecé a sacarme autorretratos y me empecé a conocer desde otro punto de vista y me hizo muy bien como persona investigar a través del arte a mí mismo. O sea, entonces fue muy terapéutico, te diría, la fotografía para mí. Y después de eso se me ocurrió, digo, bueno, voy a empezar a sacarle fotos a gente, que la verdad que me costó muchísimo, pero tuve así como que fue un bautismo de fuego sacarle fotos a un drag queen que, bueno, que falleció hace unos años y que, bueno, estuvo en Mendoza y después acá en Buenos Aires, que se llama Maverick, y también me ayudó muchísimo porque, imagínate, yo no había entrado nunca en contacto con ese arte y de repente me encuentro con un exponente muy fuerte y una persona muy dada que me decía... ¿Querés que me suba arriba de la pared? Me subo. Y si me caigo, vos me seguís sacando fotos. O sea, ¿viste? O sea, tuve la gran oportunidad de empezar a conocer gente y ahí también empecé a llegar a Buenos Aires. ¿Viste? Como una cosa lleva a la otra. Le saqué fotos acá a gente y empezaba, y hacía así. 3 semanas estaba en Mendoza trabajando arquitecto y me venía una semana a trabajar de fotógrafo acá a Buenos Aires. Y bueno, y yo creo que es todo, ¿viste? Esto se empieza como a conectar. De verdad que
la música siempre estuvo metida en mí, o sea, yo siempre digo, todo lo que estamos hablando son grandes amores, o sea, la arquitectura, la fotografía, la imagen, la moda, un montón de cosas que me interesan, pero todo lo conecta a la música. Eso es lo que siempre... Aparte todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque la arquitectura te enseña a construir y para construir una... tenés que construir una puesta en escena para hacer una buena fotografía y tenés que construir también buenos temas y buena música para hacer un lindo disco. Entonces me parece que está todo unido a través de todo. O sea que todo tiene que ver con todo, a eso voy. Claro, y ¿sabes qué me pasó con la música? Hablando de eso, yo siempre digo, la arquitectura me ayudó muchísimo porque de repente, el día que yo decido saltar a toda esta aventura, de decir, bueno, hacemos un disco, yo dije, ¿cómo se hace un disco? O sea, verdaderamente, viste, fue la gran pregunta, porque yo no estudié música. Entonces dije, bueno, básicamente es construir, como vos bien decís, y empezar a organizar, y organizar gente, y empezar, bueno, ¿qué tengo, qué no tengo? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo, por ejemplo, soy mucho de investigar. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? En este caso, por ejemplo, estamos presentando este disco de tangos reversionados y bueno, obviamente había que ver qué tangos iban a hacer, cómo se iban a interpretar, cómo iba a ser el acercamiento a este mundo pop, porque básicamente esa fue otra de las cosas que yo tuve como, te diría, como una especie de desafío enorme de decir cómo se reinterpreta todo, ¿no? Entonces como que esa dinámica de laburo como arquitecto me sirvió un montón. Fuiste así una especie de Andy Warhol de la música, del tango. No sé, me estás diciendo unos nombres que son tremendos para mí, es como un honor que me digas todo eso, pero de verdad que yo todo lo tomo con, a ver, con muchísima seriedad y con respeto, todo lo que hago. ¿Sabes qué siempre me pasó? Nunca me gustó que me dijesen arquitecto, ¿viste? Así que generalmente en la obra... arquitecto, no, Hugo, o sea, yo soy Hugo, no me digan eso. De repente me pasa lo mismo en la fotografía, me decían fotógrafo, le digo, no soy fotógrafo, ¿viste? Así como que les decían, es porque básicamente de eso, soy artista y como que todo tiene que ver con todo y todo se empieza a unir. Me decías que la música siempre estuvo y te llevo quizás un poco para atrás, te llevo a tu niñez. Si bien me decías que en tu casa siempre hubo músicos cuyanos y que el folclore siempre estuvo presente, calculo que era la música que predominaba un poco en tu casa, pero ¿se escuchaba algún que otro ritmo más? Sí, de todo, bueno, tango se escuchaba, mi papá era la persona que era un divino, falleció el año pasado mi viejo, y de verdad que a mí siempre me quedó de él el recuerdo de la música, ¿no? Porque él era un laburante de escritorio, ¿viste? O sea, un tipo que laburaba en un escritorio, pero su disfrute era la música, o sea, y era traer gente a la casa a que cantaran, a que tocaran, y él tenía magazines, tenía discos, tenía cassette, tenía de todo, tenía unas grandes colecciones de música, y ¿sabes qué? Yo descubrí con él, por ejemplo, a ABBA, porque él, bueno, escuchaba a Elvis, o sea, tenía toda la parte internacional por un lado, y después por el otro lado el tema del folclore y el tango, ¿no? Como bien argentino. Entonces, bueno, por ese lado iba con eso. Y después mi vieja escuchaba todo lo latino romántico. Escuchaba a Valeria Lynch, escuchaba a Perales. Bueno, había unas mezclas muy, muy, muy entretenidas. Y de repente mis hermanos, que yo, o sea, me llevo con ellos 11 y 13, ellos escuchaban The Cure, escuchaban Pink Floyd, escuchaban, bueno... Una batería de música tremenda. Y de repente yo, me acuerdo, y ah, se escuchan, un ruido es ella, que está como tratando de aparecer acá, que me ladra. La cosa es que de repente yo me acuerdo que empecé a crear mi gusto musical, que era muy criticado por mis hermanos, porque yo escuchaba pop, y escuchaba Madonna, Michael Jackson, Prince, Erasure, y todo eso. Y me acuerdo que... Todos íconos. Obvio. Me nombraron todos íconos. ¿Ves? Y ahí me voy a delatar de vuelta con la edad, ¿viste? En los 80. A ver. Yo escucho Michael, me parece que Michael y Madonna, como referentes del pop, hicieron una bisagra muy grande en lo que es el género, hay un antes y un después de Michael, y de Madonna también, lógico. Total, sí, porque tengo son representantes. Muchas cosas de Michael guardadas
raras. Un genio, ¿no? Un genio. Aparte, Madonna, bueno, lo que hizo fue trascender la manera de representar la música, creo, ¿no? O sea, eso fue... Aparte, el empoderamiento de la figura femenina, Madonna lo... Figuras que no son muy conocidas ahora, y después, bueno, llegó ella y lo terminó como de armar. Pero me acuerdo que me criticaban un montón y me decían, mirá lo que escuchás, esa música plastícola, me acuerdo mucho de esa palabra. Y después, bueno, mis oídos empezaron a ampliar y pasé mucho a la música negra, al R&B, o sea, al funk. Empecé a escuchar, creo que la primera que me abrió fue Whitney Houston y empecé, viste, a indagar y meterme en mucha música. Empecé a escuchar, no sé, por ejemplo, me gusta toda la rama de la música alternativa, me gusta mucho Björk, me gusta Massive Attack, o sea, todas esas bandas de Europa que son increíbles. De verdad que de música he escuchado tanto, me gusta mucho la música árabe. La música latina, o sea, bueno, la árabe, porque hay carita, no te das cuenta por qué, bueno, vos también por ahí algunos rasgos hay. Viste que viene la sangre viene fuerte. Y tal cual. De verdad que fue para mí un montón hacer esto ahora. Yo empecé con este disco hace un año y dos meses. De repente todo empezó como una especie de hobby y empezó todo en Mendoza. Con un amigo que le dije, che, mirá, estoy cantando tango, me gustaría que me hagas unas bases como para no cantarlos de manera tradicional. Así fue como la idea. Y después, bueno, todo trascendió a trabajar con un productor que se asustó muchísimo con mis ideas, me decía que no, no me decía. Y después entendí por qué, porque bueno, la madre trabajaba, es cantante, es cantante de tango, entonces él tenía la tradición remetida. Claro. Yo le proponía popizar el tango, ¿viste? Me decía, nos van a colgar, Hugo. Yo le decía, bueno, hay que proponer cosas nuevas. Así que bueno, ahí empezó toda esta historia, que empezó en Mendoza, y cuando tuvimos los demos de todas las canciones, nos vinimos a Buenos Aires, y ahí alguien me dijo, muy buen consejo, me dice, esto no lo hagas así nomás, ponele porque está bueno. Así que, perdón. Tengo dos perras, ¿viste? Entonces ellas defienden. La cosa es que, bueno, de repente yo, en todo lo que es, digamos, el proceso de creación, para mí siempre es similar. Cuando hago una obra de arquitectura, cuando hago una obra de música o una muestra de fotografía, creo que siempre la dinámica es similar. Entonces, como que, de verdad, lo disfruto muchísimo. O sea, no, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea creando. Siempre digo lo mismo. Eso es lo fundamental para mí. ¿Cómo decidís hacer un disco de tangos? Porque si bien lo mamaste de chico, el fuerte tuyo quizás auditivamente y tu elección a la hora de empezar a escuchar música por tu parte fue el pop. Quizás tranquilamente te podría haber tirado un proyecto pop, pero decidiste fusionar, me parece a mí, tu influencia de chico con tu gusto personal. Me da esa sensación cuando te escucho hablar. Sí, sí, fue lo que vos decís, porque mira, yo empecé a cantar y de verdad que a mí me gusta mucho la música latina. En un momento me dice, tenía un coach en Mendoza que me dice, ¿qué querés cantar? Y me acuerdo que le canté Penélope, me estoy de cerrar. Y me dice, che, qué linda voz para folclore, me dice. Y obviamente me llevó a mi infancia, imagínate el folclore, o sea, yo cantaba folclore. Y me dice, ¿qué te sabes? Bueno, le digo, te puedo cantar una samba, no sé qué, nos pusimos ahí. Me dice, no, vos tenés voz de tango, me dice. Entonces dije, mira qué interesante, nunca me lo habían dicho. Y para mí fue como, wow, qué responsabilidad cantar tango. O sea, eso fue lo primero que pensé, como que dije... No sé si puedo, ¿viste? O sea, fue para mí, eso fue lo primero que pensé. Y el primer tango que canté con él y empecé a cantar fue Naranjo en Flor. Y me enamoré de Naranjo en Flor de una manera porque era como que me traspasaba, ¿viste? Se me metía en el alma la canción.
Y obviamente después había escuchado muchos tangos, pero empecé como una búsqueda del tango desde otra manera, desde otra edad. Empecé a escuchar las letras con otro oído que obviamente antes no lo tenía. Y dije, qué genial poder hacer algo con el tango, ya que nos representa tan bien en todo el mundo y es algo tan, tan nuestro, poder reinterpretarlo, poder reversionarlo con muchísimo respeto, como te decía, pero bueno, tratar de proponer una visión diferente a través de una selección de canciones que para mí representan mucho, que yo las puedo cantar y sentirlas, que tienen un mensaje hoy en día que es actual, que es contemporáneo. O sea, yo me acuerdo que pasé, yo no te miento, pero fácil fueron 2 meses escuchando tango absolutamente todos los días, y escuché cientos de tangos y elegí 7 para el disco, que imagínate. Difícil, el tango, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Eran los que me hacían llorar, básicamente, creo que esa fue la, los que me emocionaban, los que me decían algo. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a seleccionarlos, porque hay tantos tangos y tantas cosas increíbles. Y esas letras, ¿no? Esa poesía hecha canción es increíble. Y después hice un ejercicio muy loco que fue decir, bueno, a ver si esta canción la hubiesen compuesto hoy, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese tango? ¿En qué estilo o en dónde lo podríamos englobar dentro del pop? Entonces, bueno, empecé a investigar. Y decía, bueno, esta canción sí voy a ir más por el electro, esta voy a ir más por ritmos más latinos, que por ejemplo me pasó ahora, salió hace 3 semanas, El Día Que Me Quiera, y de verdad que esa canción, imagínate, teníamos que tener una de Gardel, y no sabía con cuál quedarme. Y El Día Que Me Quieras, bueno, era todo un tema hacer una versión nueva, porque tenemos la de Gardel y después tenemos la de Luis Miguel, que son muy fuertes. Yo quería hacer algo completamente diferente. Y bueno, exploramos este mundo nuevo del mombatón y ritmos caribeños mezclados con la electrónica. Y de verdad, están dando muy bien. Es mi primer single. Yo estoy muy contento con El Día Que Me Quiera. Porque, bueno, hicimos un video que lo hicimos acá en casa, en cuarentena. Fue todo un desafío. Mucha gente me decía, ¿vas a lanzarte ahora en medio de la cuarentena? Yo les digo, sí, que la vida no para. O sea, hay otras maneras, claro. Hay otros paradigmas, pero hoy en día, mira lo que estamos haciendo nosotros con esto, nos estamos viendo en vivo y acá la gente que nos mandan corazones. Pero de verdad que para mí esta selección de canciones dice mucho de mí, dice mucho de mí ahora. Es verdad lo que vos decís de que las canciones tienen muchísimo de lo que a mí me gusta. Yo me metí a la producción de las canciones, estuve muy metido con los productores todo el tiempo, preguntales y quizás te dicen que soy el innombrable porque los torturé a todos, pero tuve la gran suerte de trabajar, mira, con Diego Navarro, que es un productor de Mendoza, que es un genio, la verdad, que él fue el que armó los demos y como que me ayudó a aprender cómo era a producir una canción. Y después nos mudamos acá con Marcelo Mato, que bueno, otro genio que él tiene, él está produciendo mucha música trap. Entonces a mí me gustaba mucho su visión de lo que es la música hoy en día. Él le hace música a Kea y a un montón de traperos que son famosos hoy en día. Y me acuerdo que a él le gustó mucho la idea del proyecto porque escuchó los demos, dijo, claro, esto va por otro lado, o sea, como nosotros lo sacamos del 2x4 al tango y de repente estamos proponiendo un universo pop con estas canciones y melodías del tango. Y después lo que pasó también, que tuve una gran suerte de trabajar con una compositora clásica de música que hizo todos los arreglos de cuerdas, porque yo tuve como una especie de obsesión de tener cuerdas en vivo en el disco. Yo no quería máquina, y bueno, fue todo un proceso de composición y de construcción, que es el nombre del disco. Eso te iba a decir. Sí, el nombre, bueno. Te iba a decir que mejor puesto el nombre imposible porque hiciste imposible. Una deconstrucción total de total. Cada uno de los temas y rítmicos. Total, y aparte, ¿sabes qué? La deconstrucción de mí como persona, inclusive, o sea, yo...
perdí la H. Ahí me iba a meter después. Ah, bueno, listo. Te lo dejo enseguida, entonces. No, pero hablando de esta gran compositora que me la recomendó un amigo en Mendoza, que se llama Adriana Figueroa, ella compone, sabe muchísimo de tango, y compone piezas de tango para sinfónicas y mucho para Europa. Y de verdad que para mí fue guau, wow, o sea, que ella se interese en el proyecto, porque para ella era un desafío mezclar, ¿no?, todo esto que nosotros le proponíamos, y que me decía a veces, Hugo, no, me decía, esto no se puede hacer. Yo me reía. Yo sí, y negociábamos, porque básicamente yo me convertí en un negociador entre estos productores jóvenes y ella, que ella, lo que me encanta, que le dio ese toque femenino, el alma al disco con las cuerdas. Porque de verdad, si vos, a mí me pasó que las grabamos a las cuerdas todas en Mendoza con un quinteto allá, y bueno, yo tuve el placer de estar todo el día, pobres, ellos grabaron todas las canciones en un solo día, y estuve todo el día en el medio de la sesión, yo sentado en una alfombra tipo indio, ¿viste?, con las cuerdas alrededor mío, y bueno, no, me deshidraté, ¿no? O sea, estaba con agua, pero me deshidraté de llorar, de la emoción, de escuchar eso, ese encuentro de mundos, ¿viste? Que era lo que yo quería, lo clásico con lo moderno. Siempre como un diálogo. Hablando un poco de la deconstrucción, ¿no?, y de esta unión de lo tradicional, yo no le diría viejo, le diría por ahí tradicional, que tiene el tango, perdón, sí, sí. Por eso te escuchaba decir antes que ese quizás miedo, entre comillas, de cantar tango, por todo el respeto que se le tiene, ¿no?, a cantar un tango, a cómo se interpreta, a cómo se lo recita por momentos al tango, y esta deconstrucción total de la rítmica que tiene, con la letra, de buscarle otra forma. Y te escuchaba hacer un poco de nexo y te veía quizás en una cancha de tenis haciendo de pelotita de tenis que iba de un lado a otro. Pero bueno, decías que quizás los volviste locos. Me parece que quizás no fue volverlos locos, sino encontrar lo que vos querías escuchar en tu oído, que tenías en tu cabeza. Totalmente. No, lo explicaste mejor que yo, mira. Pero de verdad que fue así porque... Yo me imaginaba, o sea, yo dormía y me despertaba con los demos, ¿viste? Y me imaginaba las cuerdas, porque, ¿qué pasa? Yo he escuchado mucha música y tengo muy buen oído, según los productores. Me dicen, no podés escuchar esos detalles o cosas o darte cuenta si no estudiaste música de eso. Pero porque también escuché mucha música, creo que me ayudó mucho a entenderla, ¿no? A desarmarla. Y por eso el nombre del disco salió tan fácil en una charla, porque estábamos charlando, no me acuerdo ni con quién fue, y decíamos, ¿cómo le vamos a poner a este disco? Y la verdad que es como un desarmar para volver a armar y bla, 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 bla. Es una deconstrucción. Y dijimos, tal cual, este es el nombre, este es el nombre del disco. Porque inclusive también habla mucho de mí como arquitecto, entonces como que, viste, como que se empieza a mezclar todo. El todo tiene que ver con todo una vez más. Totalmente. Así que yo estoy tan contento con todo lo que está pasando, porque primero que nada es un placer, por ejemplo, estar hablando con gente como vos que sabe de música, que sabe de todo esto, y que en cierta manera que entiendas por lo que estamos pasando ahora y lo que estamos proponiendo hacer. A mí me pasó que escuché a una persona hace poco decir, una persona de afuera, ¿no?, una persona de Estados Unidos, decir, qué lástima ustedes los argentinos que no valoran todo lo que tienen a nivel cultural. Yo dije, ¿por qué? Viste, así como, ¿por qué eso? Él me decía de que a veces se valora mucho lo que viene de afuera, porque bueno, quizás porque tiene un marketing mayor, porque es X, o porque te atrae el otro idioma, o X. Y me decía, ustedes tienen desde el tango, desde el folclore, y un montón de movimientos, inclusive hoy en día muchos artistas que hacen música increíble y que de verdad no son valorados por nosotros mismos. Entonces, bueno, eso era un poco también la vuelta al tango, la vuelta a proponer otra manera de escucharlo para otras generaciones. Eso también era una de las cosas. Pero también está el refrán de ese, nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Y creo que hoy también la cabeza de la gente también está cambiando un poco y está buscando alternativas. Antes era solamente escuchar lo que se escuchaba en la radio o escuchar lo que se escuchaba en casa. Hoy creo que la Exacto. tecnología permite abrir un poco la cabeza y el paradigma musical que no está encasillado. O sea, el rock no es tan rock y el pop tampoco es tan pop. Y ahora Claro. se empezaron a fusionar todos los géneros musicales. Y eso permite abrir un abanico. El tango en sí mismo dejó de ser de una persona de 60, 70, 80 años. Hay, por lo menos acá en Rosario, hay bandas de chicos de 15, 16 años tocando tango al 2x4, que vos decís, puta madre, a ver, ojalá estuviera Goyeneche acá escuchándolo a estos pibes porque la rompen, ¿viste? Claro. Me parece que hoy en día al argentino le cuesta un poco más la desestructuración de un montón de cosas, pero de a poquito se está empezando a lograr. Y después creo que otra de las cosas que él te decía, que quizás también la comparto con vos, es un poco, ¿no?, el tema del marketing, de lo que se impone, de los sellos musicales que te bajan una línea a las radios quizás más comerciales y demás, pero eso no te impide por ahí ir por la banquina, Claro. quizás. ¿Me Claro, entendés? mira, yo siempre con este proyecto y con todo lo que yo quiero hacer como artista y con la música, lo que percibo es el hecho artístico. O sea, es un poco decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, por eso soy independiente. O sea, básicamente esto se está haciendo con todo el esfuerzo, vos sabés lo que es, Tal cual. afrontar, digamos, hacer todo esto. Tal cual. El hecho de organizar tantas cosas, o sea, en este mundo digital también, que cuesta mucho, hay mucho por escuchar. A mí me pasa también de que los viernes de novedades en las plataformas, para mí esto la estoy esperando, ¿viste? Estoy así a ver qué hay nuevo y soy de consumirlo. Y me doy cuenta de que hoy en día son 15 segundos a veces que vos escuchás de algo a ver si te enganchó o no. Bueno, es un paradigma diferente también de cómo se consume la música, pero yo no quiero dejarme llevar por eso. Si quiero hacer una intro de una canción de 15 segundos, que para alguien me la saltó, y bueno, yo quería hacer una intro de 15 segundos, ¿viste? O sea, un poco es decir, quiero proponer mi manera, y obviamente me encanta si la gente lo escucha. O sea, por ejemplo, te cuento un dato. Estamos, pero así como súper sorprendidos con El Día Que Me Quieras en YouTube, está en 180.000 views, que es un montonazo para un artista nuevo. De verdad que el otro día me dice un amigo, mira, ¿dónde estás? Y estaba Gardel, El Día Que Me Quieres, después estaba mi canción. Entonces, viste, dije, mira qué bueno, porque de repente el esfuerzo que hemos hecho de verdad está como se está aceptando, porque el artista también necesita de la audiencia, necesita de la devolución, de que a la gente le guste o no. Pero una devolución, ¿viste? O sea, siempre es así. Hablábamos antes de que el video fue hecho en cuarentena y que fue hecho en tu casa, y a mí hay cositas del video que me llamaron la atención. Uno es tu sombrero, amo mucho los sombreros, me gustó mucho tu sombrero. Está buenísimo, Bien. tengo varios. Y después me gustó mucho el tema de los tatuajes, de que la canción muestra otra cosa, que quizás un poco más abstracta, minimalista, y me parece que la modelo no fue elegida porque sí. A ver, ay, la conozco, se copa. Me parece que hay una unión entre tus tatuajes y los tatuajes de ella. Sí, totalmente. Mira, nos pasó que el Día Que Me Quieras, para mí, era una canción que hablaba de amor universal, ¿viste? O sea, no era tan referido a, o sea, en esta deconstrucción era eso para mí. Entonces, hablar del amor sin barreras, del amor sin sexos, ¿no? Entonces, como yo me acuerdo a Ana, la modelo que está, Ana Devine, que está en el video. La conocí hace un tiempo y casualmente tenemos amigos en común. Y bueno, pegamos mucha onda y cuando la vimos, ella está en Sex, en el show este de Muscari acá en Buenos Aires, y cuando la vimos en escena dijimos, ella tiene que estar en el video, ¿viste? Cuando dijimos, ella tiene que estar por los tatuajes, o sea, era como una similitud con los La expresión de míos. la cara, su gesto, sus Ella gesticulaciones, es tremendo. es una bomba ella, aparte que ella es cantante, tiene un grupo que se llama Rame en el grupo,
De verdad que a mí me encantó que ella se cope con la idea, porque yo le decía, mira, inclusive nosotros hicimos así, la dinámica del video fue filmarme a mí en esta pareja acá atrás que tengo, que es la más grande blanca, con luz natural, y dijimos, bueno, voy a estar con el torso desnudo, entonces ella también tenía que estar con el torso desnudo, para un poco plantear y copiar los movimientos que yo hacía. Obviamente no tenían que ser iguales, pero sí como empezar a decir eso, de que éramos uno. O sea, ese era un poco el concepto, ¿no? Y que las barreras no existiesen. Inclusive el hecho de que ella justo ahora tenía el pelo corto, era como que, viste, daba en todo lo que necesitábamos. Y de verdad que el video fue una locura hacerlo, porque lo grabamos con un teléfono, cada uno en su casa, y después lo editaron en Bosnia, es muy cómico. En Sarajevo está editado, porque bueno, sí, así como... Bueno, contame, ¿cómo llegaste a que el video lo editen en Bosnia? Si es una cosa. La vida es muy cómica. Pero no, resulta, bueno, mi esposo, director de cine, él filmó el video, él lo dirigió, y bueno, y justo un estudiante de él, que vive en Sarajevo, no sé por qué se conectaron, y le dice, ¿sabes qué? Me gustaría que vos edites y hagas toda la parte de efectos visuales del video. Dale, porque estoy ahora, no tengo mucho para hacer, porque no estoy yendo al laburo, así que dice, yo tengo tiempo para hacerlo. Así que imagínate lo que fue el laburo de editar y de hablar a través de, como estamos nosotros, en inglés, él no habla en inglés, mi esposo es libanés, imagínate, es muy cómica toda la dinámica, imagínate toda la dinámica hablando de tango. Mira, viste que ahí aparece una estrellita con una cámara, ese es el director. La cosa es que, bueno, fue muy cómico porque fue todo un proceso tan increíble en donde el coreógrafo me pasaba los pasos y todo también por Zoom. Así que, bueno, se fue, eso también, ¿ves? Era un desarmar, un rompecabezas desarmado para ¡puc! Y quedó lo que quedó, que de verdad yo estoy tan contento con el resultado, porque mucha gente me dice, no, eso no lo filmaron en la casa con un teléfono. Y digo, sí, lo hicimos así. Así que nada, la verdad que estuvo, creo que cumplió las expectativas. Antes de meternos quizás en lo puntual del disco, de la selección, de qué temas son, por dónde lo vas a llevar y demás, estuviste viajando por varios lugares del mundo, y me refería a que el tango está muy bien visto en todos lados. Y yo quiero saber si es una cuestión de respeto, admiración, o qué tienen para con el tango, ¿no? Porque es un ritmo que quizás acá nosotros lo tomamos como muy común, como en Rosario se toma muy común el Monumento a la Bandera, o en Buenos Aires el Obelisco, y en otros lados del mundo ven el tango y se fascinan, escuchan tango y se fascinan. Lo que pasa es que, bueno, es parte de nuestra, entonces las cosas que a veces son partes tuyas, como, no sé, tenés una planta que es hermosa en el patio y vos no la ves nunca. La naturalizás. Claro. Entonces yo, me ha pasado, venís de Argentina, tango, Messi, bla, 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 siempre es así. Entonces yo les preguntaba, ¿viste? O sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasa con el tango? Y verdaderamente les atrae todo el mundo del tango como un estilo de vida, me explico. O sea, por ahí es, o sea, no es específicamente algo. Es el hecho de la música mezclada con la danza, ese combo, digamos, como que no lo podés disociar. Hay mucha gente que le gusta la música, pero ya si lo acompañás con la danza, ya es un combo que no se resiste nadie. Y les gusta toda la mística que hay atrás y todo lo que se imaginan que somos a partir de eso. Porque es muy cómico lo que se imaginan. Ellos se imaginan que nos vestimos como en el año 40 algunos, ¿viste? Acá en Buenos Aires, qué sé yo, esas cosas, ¿viste? De que te imaginas. Y de repente es como que, yo me acuerdo que hay canciones que son muy conocidas, como El Día Que Me Quieras, una canción súper conocida, y hay otras que no tanto, entonces como que a veces hablando, ¿viste? De tango y eso, lo que yo sé que les queda mucho es ese paquete, ¿no? De la música con la danza. La danza, te diría, afuera es como más, ¿viste? El hecho de la danza se vuelven locos. O sea, yo me acuerdo que empecé a aprender a bailar tango y claro, y me decían, baila tango, ¿a dónde ibas? Baila tango, y bueno, te haces un par de pasos con alguien que más o menos sepa y quedás como un campeón. Porque es como que, claro, me encanta.
Les encanta. Y más si, si les llegas a cantar, listo. Sí, es increíble. El Messi, viste, decís, Messi, Messi. No, así. ¿Sabes qué me pasó? Te cuento algo así, entre paréntesis. Yo estaba estaba en Dubái trabajando y casualmente me hice el pelo de color gris cuando Messi se hizo el pelo de color gris, pero 3 días antes. Yo salgo con el pelo, entonces me dicen, Messi, me decían, porque de que era argentino, Messi, Messi, Messi. Sí, le digo, es mi primo, les decía, ¿viste? Me traten mejor. Aman a Messi afuera, aman a Messi, lo aman, lo aman. Hugo, me decía que la selección de los temas fue sentimental, quizás, por ponerle un título. ¿Me podrías, si se puede, si no, está todo bien, adelantar cuáles son? Sí, ¿cómo que no? Bueno, ya hablamos del día que me quieras, que bueno, así fue la elegida. Y aparte, tremenda versión. Aparte, al margen de todo esto, ¿no? Voy a hacer un paréntesis yo. Sí. Mea culpa. Me gustó mucho la versión, me parece que quizás el tango está tomado como una especie de himno que no se puede toquetear, viste que el himno lo hizo Charlie, lo hicieron los sultanes, ahora lo hizo la mona y que viste todo el mundo te dice, pero nos falta respeto. Me pareció una reversión digna de un siglo XXI. Mira qué bueno, gracias por lo que decís, porque esa era la idea. De verdad que trabajamos muchísimo en todas las canciones, no sabes lo que fue, inclusive yo había días que me enojaba mucho porque no quedaban como yo quería. Como estaban acá. Claro, mira, yo hice un ejercicio con las 7 canciones que te voy a contar. El día que me quieras para mí siempre fue la más latina, ¿no? O sea, era como una canción que tenía que hablar desde México para abajo, o sea, ¿verdad? Para mí era una investigación en muchos sonidos. Si vos escuchás la versión instrumental de la canción, que además tuvimos la suerte de que Sol Pereira puso su trompeta en la canción también, es como que ella que vivió en México, que ha estado de gira por toda Latinoamérica, de repente le dio, viste, justo el toque que le estaba faltando. Y después, bueno, pasando a la canción que ahora va a salir en agosto, que estamos definiendo, pero creo que ya la fecha es el 14 de agosto, es Nada, no sé si te acordás de ese tango. Sí. Temón. Tango canción que me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con la persona que tiene los derechos, porque bueno, todas estas canciones tienen derechos y los tuve que pedir a los derechos y todo eso, y me pude contactar con herederos directos y con otras personas que no, pero me dice, con estas personas yo traté Nada y Tarde, no sé si te acordás de Tarde, que los tenía la misma persona, me dice, dice, ¿quién hizo las selecciones de todas estas canciones? Le digo, yo, ¿por qué? Me dice, son las melodías más complejas de los tangos. Dice, te elegiste las melodías más complejas. Dice, te falta un ojo. Ahora, ¿cuál? Sí, un ojo clínico el tuyo. Me dice, tremenda las que elegiste, me dice, porque está muy buena la selección. Bueno, y Nada, me acuerdo que a pesar de que la letra, viste todo lo que dice de volver a un lugar y que no está el amor y mil cosas, yo quería que fuese todo lo contrario la música, que fuese una canción popera, súper fuerte, que te haga acordar a los 80, a los 90, es una canción que a mí me gusta muchísimo, me inspiré en muchas figuras del pop en esta canción, principalmente mucho lo que hacen los ingleses con el pop. Escuchamos mucho a Kylie Minogue para esta canción. Fue muy cómico porque yo traía las referencias, imagínate, de repente estar uniendo un tango con Kylie Minogue, ¿no? O sea, era como... Impensado. Explotaba todo. Y de repente los arreglos de las cuerdas, ¿viste? Lo que proponían. Bueno, está muy interesante esta canción, que sale dentro de un mes. Ahora, casualmente, la semana que viene vamos a filmar el video. Vamos a tratar de siempre estar haciendo una representación visual de cada uno de estos audios, como para darte también idea de toda esa imaginación que hay atrás, porque siempre hay un mensaje atrás de cada canción. O sea, no queremos hacer verdaderamente videos que no digan algo, ¿no? O sea, que tengan un sentido. Después, bueno, te estoy contando vos en exclusiva cómo van a salir y todo, mirá, ojo. En septiembre sale Naranjo en Flor,
que esa es una super mega canción que adoro, que cuando lo escuchaba el polaco cantarla, yo decía, si el polaco hoy fuese un artista de hoy en día, ¿cómo sería ahí? Sería un trapero, decía yo, ¿viste? Mirá lo que te estoy diciendo. Y yo digo, no, esta canción tiene que ser un trap. Así que bueno, Naranjo en Flor es un trap mezclado con música árabe, tiene un derbaque atrás, tiene un derbaque de un amigo que toca el derbaque, y de verdad salió algo, es la canción, te diría, más experimental del disco, es un híbrido, es súper extraño, que yo lo intenté cantar de otra manera, lo canté sintiendo que me faltaba la respiración, ese fue como el concepto. Ahí estaba mi coach, estaba en el chat y él me ha ayudado muchísimo, se llama Gabriel Mota, que es de acá, de Buenos Aires, él me ayudó muchísimo a todo esto porque era diseñar también cómo las íbamos a cantar, ¿viste? Y como tratar de que mi voz se adapte en cierta manera también a cada uno de los estilos. O sea, si yo estaba cantando una canción más popera, bueno, cantemos a esa manera. Entonces era como un desafío cada una de las canciones. Y el disco está programado para salir en octubre, a fin de octubre. El disco van a ser 7 canciones, como te decía. Estas 3 van a estar dentro del disco y hay 4 más. Una es Tarde, la otra es Pasional. La otra es Nostalgias, que esa es la gran balada del disco. Que esa la grabé, esa es la única canción que está grabada en una sola toma, en un estudio a oscuras, porque yo quería como sentirme como la canción, ¿viste? Y bueno, y el corte de difusión del disco va a ser Se dice de mí, que estamos muy contentos con esa canción, que bueno, no es un tango, es una milonga, pero de verdad que le tenemos muchas expectativas al mensaje que puede dejar hoy en día esa canción. Qué nombre que elegiste, ¿eh? Tenía a Messi y a Maradona junto en el disco, ¿eh? O sea que si me encuentro en un grupo de tangueros clásicos, me pueden llegar a colgar. Pero yo no tengo problema que me cuelguen. Yo lo estoy haciendo con todo el respeto del universo, de verdad. Es un desafío enorme porque son canciones increíbles, todas. O sea, si vos me decís cuál es tu favorito, y la verdad es que no te sé decir, depende el día, depende el estado del ánimo, porque casualmente eso también es lo que te dan, ¿no? Tenés canciones bien down tempo, otras canciones medias y otras bien arriba, o sea, estás ahí siempre. Hugo, ¿va a salir por plataformas o también lo vas a hacer en formato físico? Mirá, por el momento va a salir en plataformas todos los singles, y lo que es, digamos, el disco estamos viendo, el tema de la inversión. Así que bueno, es un tema. Si hay algún inversor que quiera ahí que me escriba, yo no tengo problema. Así que nada, vamos a ver, o sea, ojalá que se pueda también en físico, aunque sea algunas unidades, sería genial, imagínate. Los melómanos como yo seguimos necesitando el material físico. Sí, no es lo mismo, viste que no es lo mismo, o sea, no. El libro, el disco, por lo menos a mí me transporta a otro lado que poner play en el poder estado. Abrir y decir, ah, o sea, los todo, agradecimientos, todo ver el arte, qué sé yo, a mí me gusta, total, personalmente. Mira, nosotros, amén de que, bueno, gracias a Dios tenemos esto del mundo digital que nos está permitiendo estar conectados y compartir, hemos desarrollado con cada una de las canciones un pequeño documental que lo vamos subiendo a YouTube, para ir contando cómo ha sido, y un poco hablar de eso, de los agradecimientos y de todo el trabajo que hay atrás de un proyecto como este, ¿no? Porque de verdad que es un proyecto ambicioso. Mucha gente ha trabajado en el disco, ¿verdad? De verdad que a veces yo me puedo contar y wow, o sea, no es tan solo la gente en la música, es la gente en la imagen, es la gente en la prensa, es la gente, bueno, de verdad que estoy rodeado de un montón de gente que es espectacular. Hugo, antes de agradecerte, quiero que me invites a la gente a que vea el día que me quieras, a dónde la puede escuchar, a dónde lo puede ver, cuándo sale el nuevo single, bueno, tus redes sociales, que le cuentes a la gente absolutamente todo. Es la parte que me tengo que vender.
Exactamente. Igual ya me he ido vendiendo, pero me vendo de vuelta. De una bueno, forma muy natural lo fuiste metiendo. Vamos de a poquito, ¿viste? Bueno, hay algo de cancha, ¿viste? Hay algo de cancha que viene de la arquitectura, ojo. También. Totalmente. En Mendoza me hicieron varias entrevistas y varias cositas que me han ayudado a esto. Bueno, primero que nada, agradecerte de verdad por el espacio. No, que me sigan todos los que no me siguen en Instagram. Estoy como Hugo Mur sin H. Siempre tengo que aclarar eso porque en el proceso de construcción perdí la H, así que quedé como Hugo Mur. En todas las redes, en realidad estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo. Me buscan como Hugo Mur y aparezco al toque, porque no hay muchos, entonces está bueno. Estrategias de marketing, ¿viste? Esas están buenas. Totalmente, la búsqueda del nombre es crucial. Sí, y después, bueno, en YouTube, si quieren también, me buscan como Hugo Mur sin H y aparezco ahí al toque. De verdad que pones Hugo, creo, y aparezco, que está bueno. Me pueden, en todos, yo siempre les pido, ¿viste? Que me sigan, que me pongan like, que me pongan suscribir, todo lo que sea para que se enteren de todo lo que viene. Está buenísimo. Porque, bueno, es una manera también de apoyar a los artistas hoy en día, eso. Todos necesitamos que bueno, que la gente se entere, que empiece el boca a boca. Che, mira cómo está esta canción, el video. Y bueno, las redes estamos ahí, está en Spotify, en todas las plataformas que lo pueden guardar. Estoy recontento porque también están dando muy bien en Spotify. Es como que tengo bastantes reproducciones. O sea, es todo un proceso, ¿no? Pero está todo muy bien. Y bueno, los invito entonces a que se unan a... o sea, pones en internet Hugo Mur en cualquier red y ahí estoy, en todas. ¿Y el próximo sale en...? Bueno, el próximo sale el mes que viene, el 14. De verdad que, bueno, esa canción va a ser de verdad un gran cambio con respecto a lo que hemos visto en El Día Que Me Quieras y lo que hemos escuchado. Una propuesta bastante jugada con respecto al tango. El video también, el video va a ser de verdad algo muy interesante. Queremos mostrar el laberinto del desencuentro. Te tiro algo ahí, ¿viste? Te estoy tirando un dato. Es interesante. Está muy bueno. Tengo la muy de psicoanálisis eso, ¿eh? Sí, total. No, es que lo que pasa es que eso es un poco lo que yo te decía. Que la idea es esa, ¿viste? De decir, bueno, a ver, ¿qué proponemos? ¿Cuál es el mensaje, ¿no? O sea, que atrás de esto, con semejantes letras, ¿cuál es el mensaje hoy en día también? Tal cual, tal cual. Hugo, un placer para mí poder haberte entrevistado. Espero volver a hacerlo pronto. Y que quizás, como vi en uno de los comentarios, podamos hacer algún que otro tema, que te pidieron cantate algo en es alguno verdad, de los que ha pasado. No canté nada, es verdad, no canté nada. Pero bueno, quería en esta que te conozcan, quizás por estos lares, la gente que no te conoce. Y mira, perdón que te interrumpa ahí, pero no, por favor. Amo Rosario. He tenido la oportunidad de ir una sola vez, hace un tiempo, y me encantó la gente, me encantó la ciudad, me gustó. Dije, qué lindo volver a Rosario. Y me va a encantar volver a Rosario a hacer un show, obviamente, cuando se pueda. Presentarlo en Rosario y ver la reacción de la gente a la música. El rosarino, de verdad que... yo sé que, bueno, que les gusta muchísimo la música, que consumen shows. O sea, está buenísimo. Yo de verdad que me muero por ir, porque me encantaría ir a hacer un show, pero también porque me gusta Rosario. Me encanta Rosario, así que me encanta cuando, el río. Cuando se levante todo esto, seguramente te vamos a tener por acá. Viste que Sandro venía a presentar sus espectáculos a Rosario, arrancaba su gira siempre acá. Claro. Bueno, a ver, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que yo ¿viste? Que Sandro. Estamos tirando unos nombres hoy que... Yo me voy inflado hoy. O sea, me ha tirado de Andy Warhol a Sandro, no, Messi, de todos. Así que, no, bien, bien, bien. Yo contentísimo, Nico. No, y te agradezco muchísimo por el espacio. Para mí es un montón poder expresar todo esto, más hoy en día, que me toca, bueno, expresarme así. Me encantaría poder hacerlo en persona con vos o con la gente. Pero bueno, tenemos esta gran herramienta hoy en día que me permite contar todo lo que hay adentro y que la gente entienda cuando vaya y ponga clic en la canción o el video, todo lo que hay atrás, ¿viste? Yo creo que se siente. Tal cual. Tal cual. Hugo, muchísimas gracias. Un placer de verdad, ¿eh? Gracias a todos. Un abrazo enorme y cuando quieras, acá estamos.
Dale, nos vemos. Adiós. Chau, chau.